Bien, y el tema, por supuesto, de preocupación en el ámbito futbolístico nacional fue Carlos Lampe. Pero sí, una jugada desafortunada donde yo controlo muy bien el balón para pasárselo a mi compañero, y en lo que hago el pie derecho hacia atrás para tomar el impulso para pasarlo, es ahí que se me suelta y no puedo pasarlo, queda la pelota ahí muerta. Y bueno, de ahí hacen el gol ellos. Sí, tú levantas la mano para que te vea Vargas, ¿no? Para decir, oye, que me he lesionado. Lo haces para que te vea, y él te ve. Sí, no, yo sé que él se da cuenta de que yo me lesioné grave, porque incluso vi que no lo festejó el gol. Pero bueno, hay que estar en su lugar, ¿no? A ver si... ¿Le perdonas? ¿De verdad? Sí, o sea, yo creo que con la presión que tenían ellos... Estaban perdiendo. Yo creo que cualquiera lo haya hecho el gol, ¿no? Pero sí, yo levanté la mano porque no pude seguir la acción. No fue que controlé mal, no fue que quise engancharlo y él se quedó con la pelota. Yo la controlé y cuando la estaba por pasar, se me soltó el tendón y bueno, no te deja inmóvil la pierna. No puedes ni meter la mano porque no puedes hacer nada, la verdad. Horrible. ¿Tienes roto el tendón de Aquiles? Sí. ¿Y te van a operar? ¿Te han dicho más o menos esa lesión cuánto tiempo de recuperación vas a necesitar? Sí, son 6 meses, ¿no? Mínimo. 6 meses, mínimo. ¿Has hablado con Vargas o Vargas te ha llamado, te ha escrito algún mensaje? ¿Has tenido alguna comunicación con él? No, ninguna. No te ha pedido disculpas ni nada. Me sorprenden mucho tus declaraciones, de verdad, de que le perdones y de que consideres que cualquiera hubiera hecho lo mismo. Yo no estoy muy de acuerdo. A mí me parece algo totalmente antideportivo aprovecharse de una lesión de esa forma. Yo creo que lo que debieron hacer, digamos, fue que cuando yo salí en camilla y en la ambulancia, ahí ver cómo solucionar el tema, ¿no? No sé si les hacíamos un gol, si se hacía un autogol. Yo creo que eso era lo más correcto, pero no pasó y bueno, la justicia divina se encargó de poner el partido al minuto, al minuto de juego que se reanuda, se puso el partido como estaba, ¿no?